Y en este momento Peter Ferrari se encuentra en la Dirincri, en la Avenida España, donde ya pasó por todas las diligencias. Él se mantendrá durante la noche en este lugar y mañana seguirá con el esclarecimiento del caso. Claro, por supuesto. Pronto va a ser la verdad. Pronto, tranquilo. 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 Pronto va a ser la verdad. Por favor. ¿Tiene cómo comprobar su patrimonio? Por supuesto. Claro que sí. Se mostró tranquilo y seguro de que saldrá bien librado. Tras más de 16 horas de diligencia, Pedro Pérez Miranda, Peter Ferrari, fue trasladado desde su casa de La Molina hasta la sede de Medicina Legal de Santa Anita. 5 patrulleros de la policía lo escoltaron durante todo el trayecto. Luego de ser revisado por un médico legista, fue llevado hasta la Dirincri de la Avenida España, en donde quedará detenido junto a otras 6 personas, también investigadas por lavado de activos. Además del allanamiento de 11 de sus inmuebles, la policía informó que en la casa de José León Barandiarán se incautaron $17,000 de una caja fuerte empotrada en la pared. Otros $43,000 fueron hallados escondidos en la propiedad de Santa Catalina en La Victoria y $10,000 más en la casa de Chorrillos, haciendo un total de más de $70,000.